tiene la gomita y este no. Un detalle importantísimo esto. Y ahora, ¿qué inventamos? Dígame. A ver usted del otro lado. ¿Qué inventa? Este está roto. ¿Cómo se rompió? No se sabe. Ya está, previamente calculado. Esa es la pregunta de yo. Bueno. Acá tiene, viene la entrada original, el que trae siempre. Yo le pongo un tapón, ¿no? Se compra un tapón, es de una y un cuarto trae esto acá. Un tapón acá, cerramos acá, ¿no? Acá tenemos el copa, ¿eh? Justito, mirá, ¿eh? Justito. Y hacemos un agujerito acá. Lógico, este coso no todo lo tiene, es carísimo esto. Yo lo sé, lo tengo porque soy plomero, si no, ni en pedo lo tengo. Por favor, de que queda. Para que no pierda. Ahí está. Esto va de adentro. Uy, este ya, este me falta la... la picolora acá. Acá le vamos a poner teflón alta densidad. Yo no uso tejido casi, muy poco. Esto es buenísimo. Lo he vivido caro, viste, pero es de los buenos, mira. ¿Sí? Después le ponemos un poquito de pegamento y va escurriendo. Hidroté la puntita acá y ya está. Así va corriendo. Solo va corriendo con la rosca.
Bueno, y este va a ir acá. Así que lo vamos a poner allá arriba esto. Este tiene teflón ya. Este es el tema que está. Los tajos goma. A ver si este. Este no va a andar. Bueno, estamos haciendo una solución al estilo de la solución, una arandela, porque ahí no tiene, ya viene fallada, así que bueno, vamos a tratar de dar, de ahorrar esto, porque sabes lo que vale eso, ¿no? Entonces vamos a hacer una arandelita. Como no traje la tijeta, es un cuchillo, bueno, acá, esta es más chica, ¿ves? Ahí va a andar, ¿eh? Ahí va a ajustar esto. Un cachito más, un chiquito más. No, conseguí acá, ¿sabes qué? Tienes que ir a tenés que tomar el colectivo, después el avión, y después el tren. ¡Bah! Los tóxicos decían, pero eso no es así, eso lleva con el artículo el inciso. Cada idea tiene ellos. La habla a los tóxicos, ¿eh? Acá le pusimos teflón para la tapa. Está río flojo este. Esta no me gusta, no me gusta este como está. A reforzar, casi lo olvido. Porque se rompió. Está buena esa base. Nada del agua, o sea, no lo hice, yo ya estaba esto, este injerto ya estaba, yo solo lo cambié nomás. O sea, está bastante un poquito mal hecho, pero bueno, cambiamos todo nuevo esto porque no sabemos dónde va ni dónde viene. Arriba y vamos arriba, como ya por las dudas.
¿Sabes lo que le falta a esto? Es el colector, el reductor de vacío. Yo le pregunté, me dice, no, así nomás, no puede, no hace falta, pues. Pero yo aconsejo siempre el reductor de vacío acá, acá. Pero bueno, acá, viste, no. Dice que está bien así, pues. No, este es el colector, ¿no? De una pulgada, de 1¼. ¿Qué les sucede? ¿Qué les pasa que no quieren entrar? Qué mala que está la roca. Qué bacana, ¿eh? Es una pulgada. No sé si me va a dar. Pero vamos a ir acá. ¿Qué cosa es este? ¿Cómo lo tenía? Thank you.
acá le ponemos un codito. Bueno, le ponemos una cúpula de adentro. Para poner flotante, para poner el flotante. Ya tiene acá una gomita. Vamos a sacar de vuelta. Vamos a sacar la cúpula. No necesita teflón acá porque ya tiene la goma. Espectacular. Otro problema, este de 3/4. Vamos a ver qué inventamos. Tiene 3/4. No, porque acá tenía. La pregunta del millón, este 3/4. Ya que no lo podemos terminar porque nos falta un buje. A veces. Pero qué capullada. Sí que tengo muestra. Hicimos bingo. Encontramos un buje, mirá. Encontramos un buje. Solución, la solución vino. También me rompí la mano. ¿Vio? Y acá eso, un cañito de media, sí. ¿Vio? Listo. Está la solución, ya está. Este va ajustado nomás porque tiene la goma ahí. Mira. Sangre pura. Qué bueno que encontramos esto. Bueno, fin de la instalación del tanque. ¿Cuántas horas llegamos con todo el cambio? ¿2 horas? Más o no. Bueno, eso es todo. Ahora lo cargamos de agua. Y si pierde, es porque está mal. Como la escalera, como el entrepiso. Si se cae es porque no ando. Si pierde es porque falla algo. Acá donde le hice la goma provisoria esa, porque no. Si no hay que cambiar todo eso, pero no, si no te digo perder porque tú has ajustado el maestro. ¿Sí? Así que bueno, queridos amigos, así
Sí, el tema le lo cargamos de agua, lo tapamos y está, o sea. Ya me rompí la mano. Acá me despido de ustedes. Nos vemos en el próximo video. Bueno, no hay mucho para criticar ni para felicitar acá porque hay un simple cambio de tanque. Nada más que eso. ¿Sí? Cambio de caños viejo que había acá, lo amuro con el taladro, un tarugo fish y ya está. O sea, fue este. Está cargando, vamos a que cargue un poquito, vamos a decir lo pierde abajo cuando lo ajusté, porque eso puede ser, ¿viste? Hay que ajustarlo un cachito y vemos si está todo bien. Atrás se te pide el tornillo. Acá le metemos una omega y bueno, le vamos a meter el tornillo porque va a decir los tóxicos, no le pusiste el tornillo. Bueno, vamos a mostrar todo y te vamos a mostrar. Acá ya tenía ya. Ya se va a poner uno abajo y ya está. Lo ponemos uno más abajo. Es la famosa Omega, Omega 3. ¿Ves? Ahí está. Ese, especialmente ese Omega, lo pongo por los tóxicos. Porque ellos van a decir, ellos son de terror. Son de terror. Bueno, querido amigo, le agradezco. Creo que hasta ahora ya no pierde más nada, está todo ok. Así que nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias por su comentario importante, su like, su suscripción. Bueno, ahí abajo también está el botón del super gracias ese, el corazoncito ese. Bueno, una contribución mínima que es para el canal. Gracias, amigos.